Hola amigos, bienvenidos a mi canal Sabores de mi Cocina. Yo soy Evelyn y en esta ocasión vamos a preparar y les voy a mostrar cómo yo preparo una riquísima sopa de res. Y para esta sopa, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Bueno amigos, entonces para estas recetas, como ya le comentaba, los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Aquí tenemos aproximadamente nuestro ingrediente principal, por supuesto, hueso y masita de res. Así como usted la ve, mira qué bonita. Pero también vamos a utilizar para esta receta los siguientes vegetales. Vamos a utilizar auyama o calabaza, vamos a utilizar un tallo de apio grande, vamos a utilizar repollo, dos papas grandes o tres, según lo que usted prefiera, vamos a utilizar una zanahoria, vamos a utilizar recaditos como estos que son verdura y cilantro ancho y cilantrico, un ají verde, cubanela, voy a utilizar yuca, voy a utilizar dos calditos de pollo y un caldito de sabor a res, como este que tienen acá. Vamos a utilizar también sal, vamos a utilizar pimienta molida, como esta que está acá. Vamos a utilizar ajo en polvo o ajo entero, como usted lo tenga. Que en este caso también voy a utilizar ajo entero, tres dientes de ajo grande. Voy a utilizar pimienta fresca y vamos a iniciar esta riquísima receta. A esta receta, si usted le quiere agregar algún otro vegetal o vívere, lo puede hacer. En este caso, pude agregarle maíz, pero lamentablemente no tengo maíz disponible y lo olvidé en el supermercado. Y creo que también le voy a agregar unos guineitos verdes que tengo por acá. Entonces, vamos a iniciar esta receta y lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar nuestra olla de presión a calentar porque vamos a poner a sellar nuestra carne primero que todo en nuestra olla. Cuando esta esté bien caliente, le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva en el fondo, solo un poquito, porque lo único que queremos es sellar nuestra carne y al sellarla la vamos a adobar. Entonces, amigo, mientras nuestro caldero se calienta, aquí tenemos nuestras carnes. También decidí al final agregar un poco de carne de cerdo para darle un poco más de sabor, la cual ahora lo que voy a hacer es adobarla un poco antes de pasarla a el caldero. Para esto voy a utilizar sal y pimienta solamente por el momento, para adobar un poco esta carne. Ya luego agregamos algo más de ingredientes cuando estén ya en el sartén. Hace así, la adoba con su sal y su pimienta, la mueve bien y la mezcla un poco mejor. Entonces ya nuestro... Entonces, amigo, ya nuestro caldero está bastante caliente. Entonces vamos a empezar a agregar nuestra carne de la siguiente manera. Vamos a empezar con nuestra carne. Vamos a cortarla un poco porque está bastante grande. De esta manera la vamos a empezar a agregar. Vamos a ver. Tampoco la pongo muy pequeña para que no se nos desbarate. Pero sí vamos a dividirla un poquito, que bueno, pues sea más manejable en nuestro caldero. De esta manera, usted ve que le he dejado toda su grasita porque esto va a aportar sabor y más luego se la vamos a retirar. Por el momento la vamos a dejar un poquito que se dore nuestra carne. Entonces ahora, mis amigos, vamos a ir volteándola para que se selle por todos los lados. Una vez ya
este lado se haya sellado, la volteamos, así como la puede ver, mire. Y así se va sellando por todas partes nuestra carne. Dejamos otro poquito más, mientras tanto vamos a ir picando nuestros vegetales. Entonces, amigos, luego de unos minutitos, nuestra carne sellarse empezó a soltar su agua, un líquido. La vamos a volver a mover. Lo siguiente que le vamos a hacer es agregar un poquito de ajo en polvo y otro poquitito de sal. También le vamos a agregar otro poquito de pimienta. Entonces, en lo que esta carne se estuvo cociendo, entonces, amigos, mientras nuestra carne se cocía, hemos aprovechado para picar todos nuestros vegetales. Ahora vamos a agregarles 3 dientes de ajo entero. Vamos a agregarle apio picado y lavado. Vamos a agregarle las verduritas y el cilantro ancho con el cilantrico. Vamos a agregarle un ají verde cubanela. Y vamos a agregarle media cebolla, que olvidé decirles, por cierto, que íbamos a agregar cebolla. Así como le vamos a agregar también tayota o ayote, que ya la tengo también pelada, pero la vamos a agregar más adelante. Por el momento vamos a agregar estos ingredientes y vamos a poner un poco de agua a hervir para que nuestra carne se cueza bien y se ablande bien. Entonces aquí tengo, miren, un bolsito de agua. Le vamos a agregar esa agua y la vamos a tapar. Agregue más o menos agua suficiente para que hierva, porque ese es el caldo que vamos a utilizar en nuestra sopa y necesitamos que bote ahí todo ese sabor antes de agregar nuestros vegetales. Entonces sea bien consciente de la cantidad de agua que usted va a agregar, ¿ve?, a nuestra olla, para que no se nos seque demasiado la carne. Entonces, esto lo que vamos a hacer ahora es taparlo y seguir pelando nuestros vegetales. Poner nuestra olla y vamos a darle aproximadamente 20 o 25 minutos que esto hierva. Yo lo voy a poner 20 minutos y en 20 minutos yo la miro y vamos a esperar que nuestra carne ablande y bote todo ese sabor a ese caldo para poner los vegetales. Nos vemos en unos minutos. Bueno, amigos, entonces después de aproximadamente 25 minutos nuestra carne, hemos abierto nuestra ollita y ya miren cómo luce nuestra carnita. Ya la van a ver. Les voy a mostrar cómo se ve blandita, suavecita nuestra carne. Miren, se deshace en nuestra mano. Bien, bien sabrosa, ¿ven? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a retirar todas esas verduras de la olla de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos agregando poco a poco. Lo primero que vamos a agregar es nuestra zanahoria. Entonces también vamos a agregar, después de haber agregado nuestra zanahoria, la vamos a dejar hervir un par de minutos, digamos unos 3 a 5 minutitos, para seguir agregando los demás vegetales. Entonces, luego de unos minutitos que nuestra zanahoria ya ha hervido unos 3 a 5 minutos, vamos a seguir agregando. En esta ocasión vamos a agregar la auyama, así como la ven acá. Vamos a agregar la auyama.
hemos echado bastante auyama porque ahorita vamos a licuar. Si no se, se destruye un poco, la vamos a licuar un poco. Y vamos bueno amigos, entonces después de haber agregado nuestros vegetales, le hemos agregado la cantidad de agua ya para taparla nuevamente y que nuestros vegetales hiervan. Entonces, como nuestra carne se ablandó bastante, lo que hice fue retirar la carne hasta poner a ablandar nuestros vegetales. Y vamos a agregarle los caldos de res que tengo por acá. Estos dos caldos de res. Ah, bueno, es que trae una cintica y así de fácil es. Y yo volviéndome loca de otra manera. Entonces aquí están los dos calditos de res, que le va a dar su saborcito también. Y vamos a esperar. Le hemos echado ya su repollito. También le eché ya los guineitos porque ya la zanahoria ablandó. Lo último que le vamos a agregar es la yuca para que no se nos desbarate, así como la tenemos acá. Pero ahora vamos a tapar la olla por unos 5 minutos a presión porque los víveres cocen bien rápidos. Entonces nos vemos en 5 minutos. En esta ocasión vamos a acompañar esa sopa con ese rico arroz blanco que ustedes ven por aquí, que puse mientras nuestra carne se ablandaba. Ya este arrocito blanco está también listo. Si usted quiere aprender cómo hacer ese arrocito blanco que le quede, mire, así graneadito, divino, búsquelo por ahí en una recetita que yo tengo para que aprenda a hacer el arrocito graneadito así bien delicioso. Bueno amigos, entonces después de unos 5 o 7 minutos ya hemos puesto nuestra olla a botar el vapor para ver qué tal están nuestros vegetales. Y como pueden ver, ya están cocidos. Miren qué bonitos. Ya nuestra sopa casi está, por eso ahora vamos a agregar nuestra yuca, que es lo último que le vamos a agregar antes de apagarla, porque como puede ver, ya esto está listo. Miren qué delicia se ve, sabrosa. Entonces ya esto nada más le falta unos minutitos porque la yuca hasta con el agua caliente se termina de cocer y nuestra comida ya está lista. Vamos a ver cómo lucen nuestros guineitos, miren qué suavecito. Vamos a ver qué más, nuestra zanahoria también, vamos a ver, también está lista. Entonces vamos a dejar hervir la yuca 2 o 3 minutitos así abierta. Y lo siguiente es apagar nuestra olla. Y ahora con la yuca vamos a agregar nuestra carne, que acuérdense que ya estaba lista. Sola la sacamos para que no se termine de desbaratar. Y ya nuestra sopa está lista. Lo único que nos queda es presentársela para que ustedes vean lo sabrosa y bonita que está nuestra sopa terminada. Bueno amigos, entonces después de haber terminado nuestra rica sopa, no me queda más que probarla. Para eso la tenemos aquí. Mírenla qué hermosa, como les dije anteriormente. Las vamos a acompañar con aguacate y un riquísimo arroz blanco. Pero ahora lo que voy a hacer es probarla. Espectacular, se las recomiendo. No dejen de tratar esta riquísima sopa para esos riquísimos días de familia, de lluvia, un domingo. Hasta esos días que usted se bebe su traguito y está medio trasnochado, esto le va a caer de maravilla. Miren qué delicia
qué caldito, miren qué color le dio nuestra uyamita. No fue ni siquiera necesario licuarla porque quedó espectacular. Entonces, amigos, si les gustó esta receta y este video, no dejes de suscribirte a mi canal, darle like a este video, compartirla con todos tus amigos y compartir conmigo todas estas ricas recetas que con muchísimo cariño y muchísimo amor yo voy haciendo para todos ustedes. Coméntenla por aquí abajo y pídanme cualquier receta que ustedes quieran. Entonces, gracias por estar conmigo. Otra receta más. Dios les bendiga. Chaito pues, nos vemos en una siguiente receta. Buen provecho.